los talleres que teníamos el año pasado, este año se suman 4 actividades nuevas, si no me equivoco. Una es el taller de radio, ¿sí? Otro es el taller de ficción, que va a estar dentro de lo que es la escuelita audiovisual. Vamos a tener en el ensamble musical la posibilidad de experimentar música con un bandoneón que es de creación nacional, que es de creación de nuestra Universidad Nacional de Lanús, es el Pichuco, así que tenemos el alegrón enorme de poderlo tener en el programa y experimentar con él. Y vamos a tener también la posibilidad de trabajar con el equipo de orientación vocacional y ocupacional de la Universidad Nacional de Lanús, que les va a estar acercando propuestas para comenzar a pensar en qué hacemos después de la escuela secundaria. Tenemos como cantidad de cosas buenas para contarles. Tenemos que decirles que hay 2 compañeros de ustedes que vinieron al programa permanente durante muchos años y también al programa de verano cuando eran más pequeños y ahora están estudiando en la universidad. Y entonces nosotros estamos diciendo, ¡wow! ¿No? Aquello que soñábamos hace algunos años, hoy es una realidad. ¿Qué tendrá que ver esto del juego con pensar un futuro diferente? Bueno, esas son las cosas que vamos a charlar. Esas son las cosas que nos vamos a encontrar. Va a haber jornada de juego, va a haber talleres de cine debate, va a haber talleres de orientación vocacional, como los llamamos tradicionalmente, va a haber talleres de orientación ocupacional y va a haber todo lo que ustedes puedan proponer para trabajar en forma conjunta. Nació esta idea de construir y de que no sean los manuales. Prácticamente no usamos manuales, usamos el instinto, trabajamos mucho el instinto.